Muy buenas, YouTube. Hoy vamos a ver cómo hacer beats para Benny Junior y el Morat, así que dentro vídeo. Hey, Sam. Y ahora sí que sí, ya estamos con FL Studio abierto y vamos a ir con Analog Lab. Es el plugin que más he estado utilizando en estos últimos meses, la verdad, y tiene de todo, así que vamos a empezar con esta build de aquí. Por cierto, antes de empezar me gustaría recordaros que me podéis seguir en mi Instagram y también en Twitch, donde hacemos directo todos los días. Y ahora sí, vamos a empezar. Vamos a tener estos dos acordes. De primeras, la escala es César Minor, por si hay alguien que no sepa la escala. Y tenemos una tríada normal y tenemos un acorde Add9. Básicamente el acorde Add9 sería este de aquí, con esta nota de aquí, la tríada, y ya tenemos ese acorde. Así que vamos allá. Muy bueno, una octava abajo, muy bueno. Vale, vamos a añadirle un efecto para hacerlo más interesante, que va a ser Echo Boy. Y voy a utilizar el preset de Res On and On. Vamos a hacer un pequeño truco que han hecho en el último EP de Benny Junior y el Morat, que básicamente han agarrado el sample, o sea, la melodía principal, y lo que han hecho es cortarlo aquí, lo han chopeado. Lo chopeas aquí, agarras todo y lo cortas. ¿Por qué se hace esto? Para dar la sensación de sample, la verdad. Para dar sensación de que es un sample y que está chopeado, cuando realmente simplemente haces esto. Vale, esto va a ser nuestra melodía principal, la verdad. Vamos a añadirle más cosas, obviamente. Vamos a ir al patrón 2, lo ponemos aquí, 9 barras, 9 barras. Vamos a añadir más cosas de Analog Lab. Necesitamos algo que dé un poco de énfasis al principio del loop. También vamos a añadir una flute para que haya una top melody. La top melody suele ser muy importante porque al final es algo con lo que se suele quedar la gente de la melodía. Así que vamos a buscar otro sonido. Este pato está bien. A ver qué tal suena. Está demasiado off key. Este mucho mejor. Vale, perfecto. Como veis, lo que he hecho aquí es, en vez de hacer que los acordes lleguen al final, simplemente he hecho que se corten como se corta nuestra melodía. Así como dije antes, da sensación de que se chopea y es más interesante. Y por último, vamos a añadirle una flute, la verdad. La voy a sacar del Mellotron. Habitualmente, casi todo el mundo usaría Kontakt para las flutes. Últimamente, me gusta más utilizar las flutes del Mellotron. Son simplemente distintas, quizá más interesantes, ya que no las he escuchado tanto. Y vamos allá. Aquí está bien. Ups. Aquí deberíamos estar bien, yo creo. Vamos a añadirle efectos a la flute. Más que nada porque suena un poquito dry, es el único problema que le encuentro a las flutes de Mellotron. Así que añadimos un poquito de reverb. Voy a poner preset ambiente, ya que no queremos que sea tampoco algo que ocupe mucho espacio. Vale, y aquí, hasta aquí tendríamos la melodía, bastante sencillo. Lo que voy a hacer, esto, realmente no todos los beats tienen un bass al principio, pero al menos a mí siempre me agrada y creo que a casi todos los productores siempre les agrada escuchar un bass que ocupe bastante, así que voy a agregar este de mi librería. Vale, ya estaríamos, ahora sí. Melodía hecha, bastante sencillo, como veis, simplemente tenemos cuatro capas.
Vamos con los drums. Los drums, personalmente, habitualmente pensar que estos beats están especialmente hechos por un artista. Por lo tanto, son un poquito más aburridos de lo normal. No suelen tener tantas cosas, no suelen tener tantos layers que disfrutar. Pero, al fin y al cabo, es lo que necesita un artista. Entonces, siempre hay que tener eso en mente. Vamos a utilizar este drum kit de aquí. Y vamos allá. Quiero un snare más normal. O sea, me gusta este, pero lo voy a utilizar de layer. Nunca había escuchado un snare tan raro como este, si os digo la verdad, en un drill. Pero está bien guapo. Vale. Vamos a... Quizá uno de los puntos más característicos de drill, por cierto, si alguno no habéis hecho drill nunca, como veis, el snare del drill está un poco movido. Este snare lo he añadido por gusto ahora mismo, si os digo la verdad. Pero, como veis, este está en el medio y este va... Uno más atrasado, esto debería ir aquí, va aquí. Esto es por si alguno no sabéis hacer drill, siempre está bien recordarlo. Y ahora sí, vale. Otro punto muy característico de drill es el hi-hat, que haría este ritmo casi todo el rato. Entonces podríamos simplemente venir aquí y hacer esto. Esto es una opción. Pero personalmente yo tengo una librería de midis de... drill en general, así que voy a añadir el patrón que os acabo de enseñar, ya he hecho. Y realmente, sinceramente, pensando en que esto es para un artista, podríamos añadir un air away y se acabó el beat. O sea, tipo, no tienen mucho más estos beats. Simplemente vamos a quitar el bass para que no se choque con nuestro air away y vamos allá. Vale, algo característico, esto es muy personal realmente, así que siempre depende de vosotros, pero yo nunca hago, o casi nunca hago slides en el drill, simplemente hago que mi air away suene octavas o notas arriba, como veis aquí. Entonces, en mi caso, yo no utilizo slides. Para alguna gente es criminal no utilizar slides, preferiblemente me gusta más así que... el air away. Vale, esto es un pequeño truquito, no lo usa casi nadie, muy recomendado, al menos a mi gusto, que es, como veis aquí, debería de ir un air away, pero lo que haces es... ¿cómo decirlo en español? Es como que juegas con lo que va a pensar una persona normal que va a pasar, porque lo normal sería que sonas así. Entonces, no pones la nota y acabaría así el patrón del air away. Y desde esto podríais crear un slide extra en vuestra segunda parte del air away, que por ejemplo hiciese esto. Dejarme cambiar el grid. El grid es cómo se dividen las líneas del fondo. Voy a ponerlo en 1-3. Este... y podréis crear esto. And that's it. Y nada, después a gusto personal, lo de siempre. Para un artista esto es suficiente. Ahora mismo podríais añadir open hats. Yo voy a añadir un open hat en la entrada del beat. Voy a añadir un open hat normal también en alguna parte, que se repita todo el rato. Me voy a quedar solo con el primero.
enseñar otro truquito. Os voy a enseñar otro truquito. Vamos a llevar todos estos sonidos al mixer. Aunque la mezcla, sinceramente, así ya podría estar para exportar. Y lo que vamos a hacer es ir al Airway. Vamos a subirlo un poco incluso. Lo que vamos a hacer es ir a Effectrix. Effectrix es un plugin de pago, supongo que lo podréis encontrar por internet. Lo vamos a poner en 1.4 para que el Airway tenga una sensación de que está dado de vuelta en reversa. Aquí lo veréis, mira. Y nada, ahora ya tendréis todo hecho, así de fácil. Simplemente venís aquí, vamos a hacer una estructura sencilla. Vamos a hacer que entre el drill como suele entrar, de una forma un poquito más quizá atractiva para el oyente. Y vamos a añadir un FX. ¿Dónde tengo FX? Aquí. Me gusta el reverse box, la verdad. Vamos a ver en la nota que está. Importante, importante, por favor. Por favor, muy importante esto. Que los FX estén en tono cuando hace el drill, por favor. Si vas a añadir el águila... El águila tiene una... O sea, aunque parezca una tontería, el águila da una tonalidad. Tipo, tú cuando hablas, das una tonalidad. Cuando un águila hace un sonido, da una tonalidad. Así que, fijaros, venís aquí, hacéis clic derecho, vais a Editing Pitch Corrector y aquí veis la nota principal. Aquí, en este caso, es D. Nuestro beat está en C sharp, así que menos uno. Eso, importante, por favor, de verdad, os lo digo. Se nota mucho cuando hay un FX fuera de tono y es un poco desagradable. Así que ahora ya estaríamos. Vamos a activar el bass de nuevo. Lo que vamos a hacer es separar nuestros tracks del patrón 2 y vamos a poner esto aquí. La flute la quitamos porque va a entrar luego. Y vamos a añadir el bass también. Y vamos a hacer que entre el beat. Está muy alto el FX, perdonadme. Vamos a dejar esto que no cuide. ¡Qué locura! ¡Qué bueno! Y ahora vamos a quitar el kick. Vamos a quitar también. Vamos a quitar todo. Vamos a dejar solo el Airway, de hecho. Y el Open Hat de entrada. Así. Quitamos la flute. Nada, vamos a dejar la flute aquí. Y aquí cortamos todo. Excepto la melo. Podemos añadir el FX aquí, porque esto realmente sería como el hook. No todos los drills tienen hook. Para mí, en cualquier tipo de música comercial es importante el hook, así que por mi cuenta se va a repetir el hook aquí. Y aquí ya tendríamos el último verso y vamos a acabar el beat pues de la misma forma que empezó. Acordaos de añadir vuestro tag, no queremos que ningún artista os robe los beats, obviamente. Vale, y ahora sí, hasta aquí está todo. Estructura hecha, básicamente es intro, hook, verso, hook, verso de nuevo y se acabó. También habrá un vídeo, pero es una recopilación de uno de los directos de Twitch que hicimos la semana pasada, así que ahora sí, haced lo que os gusta, cuidaros mucho, sed felices y chao chao. Hey, Sam.